Buenas noches, me alegro de veros de nuevo. El mensaje de esta noche se titula Un rey reinará, reedificando el templo de Dios. Y quisiera abrir con un texto bíblico de Ageo 2. Anoche hablábamos de Icabod, la gloria se ha apartado. Y al continuar nuestro estudio, queremos reparar de nuevo en aquello. Vayamos a los días de Nabucodonosor, cuando cercó por última vez la ciudad de Jerusalén. Ellen White indica que uno de los profetas había escondido el arca del pacto. También lo dice Flavio Josefo. Y creo que él señala que ese profeta Probablemente era Jeremías. No querían que el arca fuese robada de nuevo, tal y como sucedió en tiempos del rey David. Así que nos encontramos con más de 400 años en que detrás del velo no había arca. La mayoría de los cristianos. No se dan cuenta de que cuando Jesús dice en Juan 2.19, destruid este templo y en tres días lo levantaré, no había arca del pacto detrás del velo. De la misma forma, la Biblia dice que en los últimos días habrá una apariencia de piedad, pero sin poder. Lo primero, Simboliza lo segundo. Aquellos realizaban todos los rituales, incluyendo los del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote tenía que traspasar el velo y asperger la sangre sobre el propiciatorio. Pero durante casi 500 años no hubo propiciatorio. Desconozco qué haría el sumo sacerdote, pero lo que es cierto es que la mayoría del pueblo desconocía el problema. Participaban en los rituales, pero no había arca detrás del velo. Cuando los hijos de Israel fueron liberados tras los 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron bajo la dirección de nehemías y esdras para reedificar jerusalén y el templo cuando habían colocado la piedra angular y preparado todo vino palabra de jehová por medio del profeta ageo en Ageo 2.1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, eso se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Otro nombre para tabernáculos es Dios con nosotros. Esa celebración era justo después del día de la expiación. Antes de llamarnos Adventistas del Séptimo Día, el movimiento Adventista fue conocido como el Movimiento del Séptimo Mes por nuestro especial estudio sobre el Día de la Expiación, que tenía lugar en el séptimo mes del calendario judío. Así que este texto de Ageo es de gran importancia para nosotros. Pero lo que es sorprendente es que, en aquellos momentos, de entre los miles de personas que había, los más viejos, los que habían conocido el Templo de Salomón, lloraban. En cambio, los más jóvenes, los que no habían conocido el Templo de Salomón, gritaban de alegría. Así que el propio Señor les lleva a comparar el nuevo templo reedificado con el de Salomón. El templo de Salomón era renombrado en el mundo entero. Bajo el reinado de Salomón, mientras él sirvió al Señor, la prosperidad y riqueza en Jerusalén era tremenda.

Dios les mostraría dónde estaba el trono, el arca del pacto. Y una vez que el trono estuviera allí, el Señor volvería al templo para reinar. Eso era importante, porque ellos sabían que si Dios estaba en el templo, nadie podía derrotarlos y nunca volverían a la cautividad. Escuchad lo que dice Ageo 2, del 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. De ahí viene el título de El deseado de todas las gentes. Y os recomiendo que leáis en casa Hebreos 12 del 25 al 29, porque se cita este versículo aplicado a nuestros días. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la entrega previa vimos que era el propósito de Dios desde el principio de la creación que todo ser creado fuese un templo para que Dios habitase en él. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que abandonar ese templo. Y un templo sin la presencia de Dios está en tinieblas. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. En el lugar santo estaban las siete lámparas, cuya luz era un reflejo de la gloria que estaba detrás del velo. Si se va la gloria de detrás del velo, vienen las tinieblas sobre el tabernáculo, pues sin la presencia de Dios, la luz de la menorá es insignificante. Ageo 2.7 dice que Dios llenará de gloria esta casa. El deseado de todas las gentes sería ese rey que volvería para que la gloria retornase al templo. No ya un templo físico, sino el templo que somos nosotros. Con el pecado, la luz abandonó nuestro templo. Perdimos las vestiduras de luz, pero el deseado de todas las gentes nos trae de vuelta esa luz. Y en el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Ahora, ¿a qué lugar se refiere? ¿A Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Efesios 2,14 dice: Porque Él es nuestra paz. Ese lugar somos nosotros. Cristo es nuestra paz. Justo antes del Calvario, Jesús prometió: La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero, ¿Qué es esa paz que me promete? Todos sabemos lo que es resbalar y caer en pecado. Pero puede ser aún peor. Podemos ceder al pecado cuando sabemos perfectamente que estamos siendo tentados. No es tan sencillo vencer al pecado. Puede llevar dos o tres días. O puede llevar una lucha de un mes o más hasta oír de nuevo la voz de Dios. Pero Cristo nos dice, mi paz os doy. Él nunca tuvo miedo de haber perdido la presencia de Dios. Solo hay indicios de ello en el Getsemaní. Y en el Calvario, cuando los pecados de toda la humanidad pesaron sobre él. Cada mañana él se levantaba gozoso de ir a encontrarse con su padre, sin culpabilidad o preocupación de que Dios estuviese enojado con él. Y eso mismo es lo que Cristo nos promete a nosotros cuando dice en Juan 14, 27: La paz os dejo. Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él sabía que iba a tomar nuestros pecados sobre sí mismo. En 2 de Corintios 5:21 la Biblia dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso sobre Jesús las iniquidades de todos nosotros. En 1 Samuel 2:35, Dios dice lo siguiente, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Por eso Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido. Todos los días. Está hablando de ti y de mí. Cristo irá delante de nosotros y Cristo será nuestra retaguardia. Zacarías 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Este es un texto importante de las Escrituras. Hay una sola otra persona en toda la Biblia que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo: Melquisedec. Y la Biblia dice que Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo crecí pensando que Cristo llevaría las vestimentas de sumo sacerdote hasta que un día se las quitase para ser ungido como rey. Leed el último capítulo de El deseado de todas las gentes, donde se dice que Cristo fue coronado rey cuando ascendió al cielo. Él es sumo sacerdote y rey al mismo tiempo. No hemos de esperar para que Él tome el trono. Mirad en el Nuevo Testamento cada vez que dice que cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha de la majestad de los cielos. Juan 2, del 19 al 21, dice así. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Efesios 5:30 dice, ¿qué templo somos nosotros? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Muchas veces las personas dirán lo que les susurra el diablo. El diablo conoce la Biblia, pero retuerce su contenido. Citó las escrituras a Jesús, pero torciéndolas. Ellen White dice que Satanás es un legalista. Él no entiende la misericordia. Desea todo el peso de la ley sobre cada transgresor. Por eso, cuando Cristo fue a resucitar a Moisés, Satanás le resistió porque Moisés había pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo le dijo, el Señor te reprenda. Cristo iba a pagar por los pecados de Moisés. Cristo dio su palabra y Él no puede mentir. Cristo y su Padre habían hecho un pacto en el cielo antes de la fundación del mundo. Podéis leerlo en los dos primeros capítulos de Patriarcas y Profetas. El Padre le expresó al Hijo el deseo de tener una familia. Una familia que fuera más allá de los ángeles. Era su deseo tener una gran familia de hijos e hijas de Dios. Podéis imaginar cómo se sentiría Cristo. Proverbios 8:31 dice. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por eso a Cristo le encantaba estar con Adán y Eva. Era su gran placer. Pero Dios sabía que ellos iban a caer. Y había un solo modo en que ellos podrían ser redimidos. Cristo tendría que convertirse en un ser humano, tendría que tomar nuestra naturaleza en su condición caída, no ya como la de Adán justo después de la caída, sino como sería tras cuatro mil años de degradación por el pecado. Quiero aquí intercalar la reflexión de Ellen White de que no debemos hacer a Cristo idéntico a nosotros. Nosotros nacemos con una naturaleza, la caída. Cristo nació con dos naturalezas, la naturaleza del hombre caído y la naturaleza divina. Y por medio del poder del Espíritu de Dios, morando en él, condenó el pecado en la naturaleza humana caída. Cristo tendría además que llevar los pecados de los hombres, y eso es más que sufrir la paga por lo que éstos hicieran. Que simplemente hubiese sufrido la muerte que corresponde al pecador sería una imagen devaluada del sacrificio de Cristo. Ellen white dice que cristo verdaderamente sintió la culpa y la vergüenza por los pecados iniquidades y transgresiones de todo ser humano como si él mismo los hubiese cometido cuando estaba en el calvario él sentía lo que yo sentía cuando abandoné a mi esposa y a mis hijos él sintió mi culpa y vuestra culpa por todo pensamiento y acto incorrecto que nosotros hayamos cometido jamás, e igual para toda la raza humana. Cuando padre e hijo contemplaron todo esto que habría de suceder, Cristo ni lo dudó. Cristo se comprometió a cargar con los pecados de todo ser humano, incluso a riesgo de perder para siempre su propia vida. De este modo, el Padre perdonaría los pecados de los hombres y resucitaría a Cristo de entre los muertos. Ese fue el consejo de paz entre Padre e Hijo. Cuando Cristo estaba en el Calvario, su naturaleza humana no podía ver a través de los portales de la tumba. Pero en última instancia pronunció, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era la fe en que su Padre no podía mentir. Aleluya. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Ahora escuchad esto. La obra de Dios en la creación del hombre no necesitaba ser enmendada. No había nada imperfecto ni incompleto. Él habló y fue hecho. El mismo polvo del que fue formado el hombre era puro y el hálito de vida que Dios puso en su nariz era santo. Fue puesto en el Edén. En el jardín de Dios, cuya atmósfera estaba incontaminada. Y desde los rayos del sol en los cielos que bendecían y alegraban la tierra, hasta las fuentes y los arroyos que regaban el jardín, todo era santo. Todo era perfecto. Dios creó todo exactamente de la forma planeada. En la creación... Antes de la entrada del pecado, todo aspecto de la naturaleza era perfecto. No había de lo que Dios tuviera que prescindir por innecesario para su plan. No necesitaba poner en marcha ningún poder enfocado a la desposesión. No había posesión de malos espíritus. Todo era perfecto y santo. No necesitaba utilizar ninguna fuerza opositora, pero por la calamidad del pecado, la obra de desintegración había comenzado y el hermoso templo construido por Dios fue contaminado y arruinado. Dios dejaría de morar en el corazón del hombre. Quisiera comentar algo que es importante. Actualmente hay muchas personas en nuestra iglesia que tienen dificultades con la idea de obtener perfección cristiana. ¿Sabéis por qué es un asunto polémico? Porque han estado tratando de obtenerla por sus propios medios durante 20, 30 o 40 años. Y no consiguen alcanzarla. ¿Y sabéis lo que sucede cuando se pelea y se pelea y no funciona? Llegan a la conclusión de que la perfección no es importante para Dios. Piensan que como lo intentaron y no funcionó, no debe ser relevante. Pero la realidad es que Dios hizo a Adán y Eva perfectos. Y además, no sé por qué nos escandaliza tanto la idea de la perfección. El mundo entero desea perfección. El atleta que va a los Juegos Olímpicos aspira a la perfección. No quiere un 8,9 o un 9,4. Quiere un 10. Quiere ser perfecto. Y si pensáis que el mundo no desea perfección, Fijaos en lo que se gasta en el mundo en la industria de la cosmética y la belleza. Todo el mundo quiere perfección. Por eso esa industria tiene un negocio de billones y billones de dólares. Dios puso en el corazón de todo hombre y mujer el deseo de retornar a la perfección del Edén. También en el de los no creyentes, aunque ellos no lo sepan. Los varones gastan miles de dólares en tratar de revertir la calvicie. No nos gusta vernos en el espejo así como estoy yo. Tampoco nos gusta echar tripa. Cuando la vemos... Nos recuerda que tenemos que hacer ejercicio. Dios ha puesto en el corazón de todo hombre y mujer el deseo de perfección. Fijaos también en los concursos de Miss Universo o Miss América. Pero Satanás... Presenta falsificaciones de la manera en cómo obtenerla. Fijaos en estas declaraciones de místicos orientales y gurúes de las artes marciales. Forrest T. Morgan es un comandante del ejército del aire de los Estados Unidos. Creo que es un tres Dan. Él dijo esto: el verdadero aspirante del Bushido se consagra a un sistema de disciplina física, mental y espiritual por medio del cual trata de elevarse a sí mismo en busca de la perfección. Gichin Funakushi, fundador del karate moderno, dice lo siguiente... El propósito de la competición de artes marciales no está en ganar o perder, sino en la perfección del carácter de sus participantes. Todas estas personas, y tengo cientos de citas, involucradas en yoga, tai chi y misticismo oriental, buscan la perfección. Algunos practicantes de alto rango incluso te dirán que el objetivo es la inmortalidad. Si practicas artes marciales durante 10 o 20 años, te dirán que si continúas, alcanzarás el nirvana y serás inmortal. Los católicos piensan que alcanzas un estado similar cuando mueres. Piensan que realmente no mueres, sino que pasas a un estado de existencia superior. Escuchad este texto de El deseado de todas las gentes. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. La fe es confiar en la palabra de Dios. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. Isaías 55, 8 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Puede pensarse que ese versículo se refiere a poner en línea con la voluntad de Dios las cosas que hacemos. Pero lo que Dios dice es que sus caminos no son nuestros caminos. Si yo quiero hacer algo, he de pensarlo y entonces mis manos actúan. Pero a veces puedo pensar hacer algo y mi cuerpo o mis músculos no responden. Dios no es así, no hace así las cosas. Dios habla y es. Es así como Dios hace todas las cosas. Él crea también un corazón limpio por medio de su palabra hablada. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. ¿Sabéis por qué estamos perdiendo gente en la iglesia? No es porque no se interprete música adecuada. La razón es la misma que en las otras iglesias. Haber estado durante años luchando con las propias fuerzas, con fuerza de voluntad, para conseguir lo que es imposible conseguir por uno mismo. Por eso da Dios el último mensaje de amor y misericordia, el mensaje del tercer ángel, que es justicia, santidad, victoria y perfección por fe en su palabra hablada. Daniel, estando en cautividad, clamó así al Señor en Daniel 9:16: Oh Señor, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Os hago una pregunta. ¿Son los cristianos un reproche para el mundo? Más vale que lo creáis. Pero ¿sabéis? El mundo dice que los cristianos tenemos las mismas enfermedades que ellos, la misma cantidad de divorcios. Vemos las mismas películas, escuchamos la misma música, vestimos igual. ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles, justo tras la ascensión de Cristo al cielo, emprendieron la obra con poder. Sanaban enfermos, resucitaban a los muertos, expulsaban demonios, purificaban leprosos. ¿Cuándo habéis visto eso por última vez en vuestra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien llegó a vuestra iglesia en silla de ruedas y salió andando? Ellen White dice: ¿Por qué no vemos esos tipos de milagros? Porque no estamos consagrados como ellos. Vivimos vidas dobles. Aún nos aferramos en parte al mundo. O bien tratamos de obrar con nuestro propio poder en vez de entregarnos y permitir que nuestro Dios y Salvador tome posesión de nosotros. Ella dice que. Si nos consagráramos, es decir, si nos entregásemos por completo, tendríamos el mismo poder que los apóstoles. Ella dice que seríamos un terror para sus enemigos. ¿Os imagináis que os trasladaseis a una ciudad aquí en California y el diablo o sus ángeles se pusiesen nerviosos? Estarían aterrados si viviéramos para Dios. Tendrían que llamar refuerzos. ¿Por qué no hacerles temblar? Jesús lo prometió cuando dijo Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de una ciudad no atacan a nadie. Son las personas las que atacan una puerta. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús y fuimos bautizados, Dios no nos llamó a ocupar un pequeño cuadrado de terreno de 24 pulgadas de lado. Así vivimos la mayoría de nosotros, temblando por nuestra salvación. Dios no nos llamó a eso. Dios le dijo a Moisés y nos dice a nosotros que el suelo donde pusiera su pie, él ya se lo habría entregado. Id y tomad el mundo. Ellen White dice que cuando caiga la lluvia tardía, hombres, mujeres e incluso niños llenos del Espíritu de Dios marcharán y nada los resistirá. Y también dice que no esperemos a que caiga la lluvia tardía. Dios está esperando a que se la pidamos. No hemos de esperarla resignados desde el banco de la iglesia. Así nunca la recibiremos. Tenéis que aferraros a esa promesa y reclamarla, diciéndole a Dios, no te dejaré si no me bendices y me llenas con la plenitud de tu presencia. Porque Él juró que purificaría el templo de nuestro corazón y no puede mentir. Daniel continúa diciendo en Daniel 9:17, ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. No es por mí ni por mi justicia, sino por el Señor. Fijaos lo que nos promete el Señor en Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes, sus hijos e hijas, presidirán en justicia. También en Isaías 16, 5. Y se dispondrá el trono en misericordia. El propiciatorio representaba la misericordia de Dios. Y sobre él se sentará en verdad en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Recordad lo que dice Jesús en Juan 7, 37 al 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, agua dadora de vida. Como en Hechos 15 y en el Antiguo Testamento, dice que en el tabernáculo de David se sentará en el trono en verdad. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Sabéis cuántos cristianos no tienen seguridad? Y voy a referirme a nuestra denominación en la que yo crecí. ¿Sabéis cuántos adventistas del séptimo día no tienen seguridad? Preguntas si tienen seguridad de su salvación y muchos te dicen, eso espero. No podéis imaginaros cuántos adventistas del séptimo día me llaman y me cuentan que tienen temor, temor del tiempo de angustia, del cierre de la gracia. Creen que sucederá algo que de repente les dará seguridad. ¿A qué estáis esperando? ¿Creéis que os llegará la seguridad cuando comiencen a derramarse las plagas? Las plagas no disiparán vuestras dudas, más bien al contrario. La Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes no tendrán parte en el reino de Dios sino en el lago de fuego. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo 1.7 lo siguiente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La única razón por la que tantos cristianos están atrapados por el miedo es que intentan alcanzar justicia con su propia fuerza. Y como no lo consiguen, hay mucho de lo que temer. Pero la verdadera seguridad está en su justicia, no en la nuestra. Tanto la palabra de Dios como los escritos de Ellen White están llenos de promesas al respecto. Porque con un solo pecado no tienes justicia propia. Y eso no es una excusa para pecar. El apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ya lo comentamos. La Biblia dice que los muertos nada saben. Así que si el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, ¿por qué sigues hablándole? Eso es espiritismo. El viejo hombre está muerto. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso es el sábado. De eso es señal el sábado. De descansar en perfecta paz y seguridad por saber en quién has creído. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, ese glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén Llenos del tumulto de un tráfico profano, se compraba y se vendía. ¿Qué tiene eso que ver con lo que sucede en nuestro interior? La Biblia dice que fuimos vendidos por nuestras iniquidades. De eso es símbolo ese comprar y vender. El diablo nos ofrece pecados que aparentemente no nos costarán mucho. Según él, no moriremos satanás nos vende que dios no nos juzgará por tomar un pastel a las doce de la noche, y nosotros lo compramos. vendemos nuestra alma por un trozo de pastel. adán y eva vendieron sus almas por menos que eso. se trataba únicamente de un trozo de fruta, un solo mordisco. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. El santuario era una representación de lo que Dios quería que nosotros pareciésemos. Por eso Jesús se enfadó tanto con aquellos cambistas que vendían animales en el templo para derramar su sangre. La sangre era derramada por la transgresión del pecado. Dios no quiere que vayamos a la iglesia a reclamar misericordia semana tras semana. Él quiere que aceptemos su justicia y acudamos el sábado a la iglesia a alabarlo por la victoria en vez de reclamar continuamente perdón y misericordia. Ellen White dice que el único modo de guardar el sábado en santidad es si, por fe, Dios nos ha guardado en santidad durante la semana. Sigue diciendo, el mismo propósito expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Esto es una imagen de Jesús expulsando a todo espíritu maligno que trata de venderte un pecado. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías. La palabra purificación aparece solo dos o tres veces en el Antiguo Testamento, todas en Daniel. Y comenzó su obra de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Escuchad ahora lo que dice Moriei Ueshiba, el fundador del Aikido. Todos tenemos un espíritu que puede ser pulido un cuerpo a ser entrenado de alguna manera y un camino apropiado a seguir. Tú estás aquí para tomar conciencia de tu divinidad interior y manifestar tu iluminación innata. John Stevens, un séptimo dan en aikido, dice lo siguiente, las artes marciales son disciplinas espirituales a ser practicadas por el bien de la iluminación. Permitidme mostraros ahora lo que dice en Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recordad lo que dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que conozcan sobre ti, sino que te conozcan a ti, personalmente, como un esposo y su esposa, que nos hagamos uno con él. Sigue diciendo en Efesios 118 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Queréis saber cuál es ese gran poder? La Biblia dice que es Dios dando vida a los muertos y haciendo la luz en las tinieblas. Cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, nosotros estábamos en Cristo, quien se había hecho culpable de los pecados de toda la raza humana. Y Dios lo resucitó. Ese es el poder del Dios a quien servimos. Sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Isaías 66, 1 dice: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Y Efesios 1.21 sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuchad ahora lo siguiente. ¿Qué escena fue esa cuando ángeles, querubines y serafines se regocijaban al apresurarse por las cortes celestiales? Proclamando que se había encontrado un rescate y que Dios podía ser justo y, sin embargo, también justificador del que cree en el rescate que se había provisto. La ley podía ser magnificada. Cuando magnificas algo, lo haces más claro y hecha honorable, pudiendo a la vez restaurar al hombre caído a más que su dignidad y gloria originales y exaltarlo como vencedor sobre las huestes satánicas. Todo el que creyera en Jesús sería recreado para caminar en novedad de vida. Y de las ruinas que Satanás había causado por medio del pecado, se levantaría en pureza y santidad el templo caído del Señor. El hombre tenía que ser reconstruido para ser formado según la imagen de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quisiera que escuchaseis ahora lo que dice en Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De qué tinieblas pensáis que nos llamó? No hay lugar más tenebroso y oscuro que la tumba. Temprano en la mañana de la resurrección, antes de que nadie hubiese ido al sepulcro, Hubo un gran terremoto. El ángel más poderoso del cielo, quien había tomado la posición de la que Satanás había caído, recibió su cometido del Padre. Y, vestido con el despliegue del cielo, separó las tinieblas de su camino. Su rostro era como el rayo y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Los soldados romanos estaban custodiando el sepulcro cuando este ángel llegó a la tierra y se les permitió sobrevivir a esa visión, pues tenían un mensaje que llevar como testigos de la resurrección de Cristo. La luz del cielo rodeó la tumba y todo el cielo fue iluminado por la gloria del ángel. El ángel se acercó a la sepultura y haciendo rodar la piedra como si fuera un simple guijarro, se oyó su voz. Hijo de Dios, sal, tu Padre te llama. Entonces Jesús salió del sepulcro con el paso de un poderoso conquistador. Hubo una explosión de triunfo y el poderoso ángel, seguido de las huestes celestiales, se inclinó en adoración ante Jesús. Mientras él, el monarca del cielo, proclamaba sobre la tumba de José, yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. En la King James dice, mediante la fe en la operación de Dios. Una operación, una cirugía. Es lo que hay que hacer para circuncidar a un varón adulto. Sigue diciendo que le levantó tiempo pasado de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida tiempo pasado. Juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero deciros algo. Quisiera que al marchar a casa leyeseis los capítulos 1 y 2 de Efesios. Y anotéis cada vez que dice en Cristo o en quién o en Él. Y prestéis atención a los tiempos verbales que acompañan. Todo eso que leáis sucedió hace dos mil años. Por eso exclamó Jesús en el Calvario, consumado es. Amén.